La sección más deliciosa de todo El Salvador está a punto de comenzar. Chef Carlos Roque está con nosotros. ¿Cómo vas? ¡Eso! ¿Cómo estás? Súper bien de estar aquí con ustedes otra semana más, trayéndoles recetas súper ricas, fáciles, que ustedes las pueden preparar en casa. Y esta es especial para un fin de semana. Especial para ustedes, sobre todo para aquellas personas que estamos aprendiendo a cocinar, aquellos que estamos recibiendo buenos consejos y aquellos que quemamos todo. Absolutamente todo. Hoy nos va a enseñar el chef Carlos Roque que vamos a cocinar para que usted sorprenda ya a su pareja, a su familia y sobre todo para que lo pueda tomar en cuenta en un fin de semana. Así es, hoy vamos a hacer una punta jalapeña. Es una receta que nosotros vemos que a veces es como bien difícil prepararla, pero los ingredientes son súper básicos y todos los tenemos en nuestro hogar para que podamos prepararlo. Así que los ingredientes son, podemos ocupar un lomo, puede ser lomo en trozo o también lo podemos pedir como fileteado, como mejor nos parezca. También tenemos brócoli, tenemos un fondo de res, que el fondo de res es que ponemos como a cocer los huesos con especias y ya. Tenemos aceite, el jalapeño, cebolla blanca, crema y queso. Eso es todo lo que vamos a ocupar. ¿Solamente eso? ¿Qué tipo de queso es? El queso sí tiene que ser un poco salado, así que ustedes pueden, si ustedes quieren, de capita, para rayar, cualquier queso. ¿Un duro blandito podría ¿También? ser? También, también. O sea, sí, ahí cualquier queso nos sirve. Perfecto. Entonces, vamos con los pasos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a engrasar nuestro sartén, que ya lo tenemos previamente caliente. Eso nos va a servir para sellar la carne de una sola vez, Henry. Entonces, que no se nos salgan los jugos, por eso la vamos a poner tal cual. No la vamos a sazonar antes. Perfecto. Acá tenemos. O sea que ya estaba prácticamente caliente el sartén. Ya esto estaba, para que lo tome en cuenta ahí en casita. Ya estaba caliente el sartén y lo que vamos a hacer es que acá lo vamos a sazonar y lo sazonamos ya cuando tocó como temperatura. ¿Para qué? Para que los jugos ya estén en la dentro de la carne y no se nos salgan, porque recuerden que la sal lo que hace es secar. Entonces, si lo sazonamos antes con sal, lo que hace es que los jugos se salgan. A ver, sácame de una duda. Aquí se vale preguntar, ¿vale? Nosotros sí, en casa sí estamos acostumbrados, mi estimado Carlos, a ponerle la mostaza, salsa negra, le ponemos sal de ajo, sal de cebolla y lo dejamos disque marinando. Ajá. ¿Esto es bueno o es malo? Porque acabamos de ver que vos pusiste la muy carne ahora. La muy carne sí, porque ahí tiene todos los jugos y no es sangre, sino que son los jugos de la carne, que es donde está todo el sabor y radica todo el sabor. Si es carne roja, no recomendamos que le pongan mostaza. ¿Por qué? Ajá. Porque eso seca la carne también. Ajá. Entonces, lo que se le pueden poner es sal de ajo, salsa inglesa también, pero no tienen que ser 4 o 3 horas antes, sino que unos 5 o 2 minutos, o sea, y ya. Ah, listo. Bueno, imagínense. Ajá. Bueno, recomendación para aquellos que comenzamos a cocinar, oí bien, la cena tipo 11 de la mañana y que dejamos marinando la carne, ahí pasa todo el día. Es cierto, es cierto. Y que ahí pase y para que agarre mejor sabor, le dicen a uno, pero ya nos damos cuenta que no, entonces estamos cometiendo un error. ¿Qué más vamos? ¿Cómo vamos a hacer? Es que vamos a picar nuestra cebolla, que vamos a ir poniendo los ingredientes que tengan como mayor tiempo de cocción o que nosotros necesitemos que su proceso sea como más largo. Ajá. Entonces lo vamos a agregar en este momento la cebolla. ¿Para qué? Para que tome todo el aroma. Y la cebolla tiene que estar bien cocida para que la crema no se nos vaya a cortar. Ajá. Porque si no, el pH de la cebolla va a hacer que la crema se nos corte y ya la salsa nos va a quedar visiblemente, o sea, no va a servir, pues. Esa no me la podía. Ajá, ajá. Eso pasa cuando hacen, digamos, van a hacer alguna salsa y va cebolla y se les corta, es por eso, porque no dejan que ella saque todo su pH y ya listo. ¿La podríamos sustituir por aquella cebolla que es morada o amarillita, o es mejor para ese platillo? Para ese platillo es blanca porque es una salsa blanca, pero si ya vamos a hacer una salsa que ya sea, digamos, de piña, de naranja, si podemos ocupar la morada. ¿Y qué incluso la que más me gusta? La porque morada. Tiene muchísimo más sabor. Ah, ¿en serio? ¿Ya? Yo pensaba que la blanca tenía más sabor. Esta tiene más aroma. Ajá. Si ves, es como más fuerte. Pero la blanca es la que tiene más sabor. O sea, esta es la que te hace chillar. Ajá, esta es. Y si les pasa eso, un truco es que las pongan en el refrigerador. Entonces ya como todos los químicos que tiene se congelan y ya. Gracias tú, listo. Ese es un truco. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle el picante. Así que, Henry. ¿Qué chile? ¿Qué nivel? Mira, si a mí me preguntas qué nivel, hasta ahí ya estuvo. ¿Hasta aquí? No, pero bueno, es punta jalapeña lo que se va a hacer, o sea, pica. Y más con la crema le va a bajar la intensidad. Ah, pues ponele más. Ajá, ahí está. Ponele bonito. Bonito. ¿Qué tipo de chile es? Es un chile jalapeño. Ese es un chile jalapeño importado, pero también los criollos son como más fuertes. Qué bueno, has probado los chiltepes de aquí, hombre. Ajá, es lo malo. ¿Lo podríamos? ¿Cuándo los traes?
A ver, ¿dónde los traes y preparamos una receta y a ver quién de los dos aguanta? Tengo una vecina que tiene unos chiles chiltepes por ahí, que la vamos a ir a robar unos tres para hacerlo. ¿Se la manda del gallo? No, ese es otra. Qué bendito gallo, mira, sobrevivió hasta la fecha. Te mandó saludos. Se llama Taquito. Okay. Bueno, esperemos que un vecino mío tenga gallos. Ahí está. Entonces, ahora le vamos a agregar en este punto la crema. Crema súper especial. Es súper especial si nosotros ocupamos en este caso la que sea como tenga mayor consistencia, porque la vamos a poner en cocción. Entonces, esto nos va a reducir. Luego que le agreguemos el fondo, va a tomar otra textura, Henry. O sea que si usted va a comprar alguna tienda o alguna venta de lácteos que le vendan la crema ralita, esa no. Esa tiene que ser espesita, ¿verdad? Ahorita le vamos a agregar el fondo de pollo para que nos dé, el fondo de res para que nos dé la consistencia que nosotros estamos buscando. Mira, explícame nuevamente qué es el fondo de res, me quedé así como... El fondo de res es cuando, digamos, por lo menos compran el hueso, entonces el hueso lo ponemos a cocer con apio, cebolla, ajo, hojas de laurel, entonces ya lo que te va a consumir ya es el fondo, y eso lo podemos agregar como para las personas que están en una dieta bien estricta, Henry, y que no pueden consumir nada que esté procesado, eso nos va a dar sabor. Entonces ahí lo tenemos y muchísimo más natural. Eso es como la base de bastantes platillos, ¿verdad? Ajá, la base de muchísimos platillos. Entonces, acá tenemos ya nuestra receta. Por último paso, le agregamos el brócoli. ¡Ah, qué rico! Es súper rico. Es una receta bien completa, que tiene proteínas, tiene los vegetales, y ya la salsa lista. Si ustedes quieren, pueden agregarle unas papitas, pero ahí ya es mucho. Sí, mira, el brócoli hasta aquí no ha pasado ningún proceso. Está tal cual, tal cual. Solo lo que no necesitamos es que se nos haga un puré, porque muchas veces cuando lo hacemos en casa, el brócoli nos queda recocido. Entonces, todos los elementos deben ir con la cocción correcta, pues. Ajá. Entonces, por eso les damos el tiempo que ellos necesitan. Ok, recapitulando, ¿verdad? Comenzamos con la carne. Ajá. Ya vieron cómo la sazonó el chef. Ajá. Solo le puso ahí un poquito, ¿verdad? Luego de eso, le pusiste la cebolla. La cebolla. Había que cocinarla para eliminar el pH, porque al combinarlo con la crema, podía cortar la crema. Así es. ¿Verdad? Vale. Pero luego de la cebolla, le pusiste... El chile. Ah, el chile jalapeño. Ajá. Le pusiste el chile jalapeño abundante en casita para aquellas personas que les encanta comer chile, ¿verdad? Luego de eso sí le pusiste la crema. Eso, le puse la crema, le agregamos ya cuando esté un poco más espeso, le vamos a agregar el queso para que nos dé esa consistencia que nosotros estamos buscando. Ajá. Porque hay muchas personas que no les gusta como sentir tan líquido como que es una salsa, sino que les gusta sentirlo más como algo cremado. Ajá. Como que te quede chicloso. Entonces ya en este momento vamos a agregarle el queso. Y muchas personas a veces no se imaginan como la combinación de carnes rojas y leche o crema. Sí, pero una combinación bien rica. Que más que todo la cocina, recordad que es experimentar al final de todo. Y si vemos, ya nos queda la carne bien jugosa, y aquí le podemos dar el término que nosotros estemos buscando. ¿Cómo sabemos cuando la carne tiene cierto término? Porque digamos, ahí a mí se me complica un poquito más, te soy honesto, porque digamos, cuando lo hacemos en la parrilla, por lo menos lo estás viendo y lo puyas y decís, hace falta un poquito. Pero ya cuando lo combinas ahí... Ya cuando lo tenemos es cuando nosotros sentimos cuando nosotros lo presionamos, qué tanto se tarda en subir. Entonces cuando ya, digamos... Sí, te quiero ver, apretando. Mira, ¿cuánto se tarda en subir? Otra vez, ahorita que se vende la cámara. Mira, ahí saludito, ¿eh? Y ahí empieza subiendo. A subir, entonces si ya cuando la presionas y ya no sube, es que ya está súper, súper cocida. Pura chancleta, ¿verdad? Ese término lo quería ocupar, te lo juro. Que muchas personas lo dicen. Y bueno, a mí me gusta la carne como un poquito antes del... ¿Tres cuartos? Del tres cuartos. Un poquito antes del tres cuartos. Un poquito antes. Ajá. Es que me gusta un montón. Entonces, como que salgan sus jugos, me gusta bastante. Acá tenemos ya la receta, y ¿qué te parece si la montamos y la vamos a probar? Vamos a montarlo. Y miren, sencillo, ¿verdad? Y fácil. Y súper deliciosos. Ahí está. No tienen idea. Miren, más adelante vamos a inventar la Huelevisión y les va a llegar el aroma. ¿Verdad? Les va a llegar el aroma súper rico. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una cama, porque es una como de los trucos de montaje, que debe de visualizarse qué es lo que vamos a comer antes. O sea, no podemos tapar la carne con el... Mira, yo lo hubiese servido al revés. Ajá. Pues estamos acostumbrados a eso, que ponemos la carne y luego le pones, digamos, con la salsa y todo eso. Yo lo hubiese servido al revés. Vaya, y si vemos, acá está el término de la carne, porque muchas veces lo hacemos para que las personas se den cuenta qué término lo van a consumir. Ajá. Y acá, ahí está. Entonces... Ahí tenemos ya la receta para que todos puedan disfrutarla, y si queremos podemos ponerle acá un
un poquito de cebolla. Ese ya es piquete. Ese ya es piquete. Para los que les gusta la cebolla o les gusta como bien, bien cocida la cebolla, también, ahí está. Así de sencillo, súper práctico. ¿Con qué lo podríamos acompañar? Así es. Fíjate que esto lo puedes acompañar con unas papitas baby sazonadas o con un arroz. ¿Cómo me dijiste? Papitas babies. Ya ven, ¿querés papitas baby? Está buena esa. O si quieren con un arroz blanco lo pueden acompañar, pero porque eso lleva bastante sabor. Entonces ahí lo tenemos ya listo para que puedan disfrutarlo. ¿Almuerzo o cena? Prefiero almuerzo. Bueno, si cenan como yo, pues también. Bien pesadito, es así, bien rico. Ajá. Además, algo rico. Ajá. Si no tiene problemas, digamos, sobre todo porque lleva chile picante. Ajá, no hay problema. Ese es otro. Ajá, pero igual sirve para almuerzo, cena o el brunch del domingo. Con unas tipo brochetas te cae súper bien. Miren, delicioso, ahí lo tienen. Lo mejor de todo es que son ingredientes que los pueden encontrar en cualquier lado. O sea, lo tenés en la casa o lo encontrás perfectamente en la tienda ahí cerca de tu casa o el mercado. Exactamente, y lo bueno es que acá en Hola El Salvador te mostramos cómo hacer platillos que son de alto nivel, pero con los ingredientes que los tenemos en casa. O sea, esos ingredientes los tenemos todos en casa. Lo malo es que a veces no sabemos cómo ocupar. Eso te iba a decir, porque muchas veces decimos, es que mire, que yo, a mí me quedan bien huevos picados, huevos estrellados, arroz y todo, pero a lo mejor con los mismos ingredientes en diferentes proporciones y con una cocción diferente haces un platillo diferente y ahí lo tenemos. Lo mejor es innovar y la cocina, eso nos invita a que hagamos cosas diferentes con los productos que tenemos en nuestro hogar, así que acá está para que puedan disfrutar. Perfecto, y nosotros nos vamos a quedar disfrutando de esto delicioso, así que esperamos en casita que puedan tomar también estas recomendaciones para un almuerzo delicioso o una cena, lo que usted quiera. Y tenemos todavía el reto de los chiles chiltepes. Lo vamos a ir a buscar. ¿Quién tiene chiles chiltepes por ahí que nos pueda donar unos cuantos? ¿Cuántos te comes chiles chiltepes? No, es que no sé, no los he probado. Vamos a hacer la receta y vamos a ver quién de los dos aguanta más. ¡Híjole, va! ¡Hecho! ¡Reto! ¡Ay, reto! ¿No? El Salvador, vamos a hacer un concurso de chiles chiltepes. ¿Ah? A ver. Va, hecho, de verdad. Ahí está. ¿De verdad? Ahí está, ya va, tú. Va, hecho. Son testigos, ¿verdad? Muy bien, ahí está la cocina en El Salvador. Nos vamos a una pausa. Ya, continuamos con Hola.